¿Qué hacer después de un caso de violencia doméstica? Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Juventino Ábalos pregunta, cuando alguien es arrestado por violencia doméstica, ¿qué debe hacer el acusado inmediatamente? No solo salir de la cárcel, sino para defenderse si es inocente o culpable y cumplir con la ley. Bueno, si una persona es arrestada por violencia doméstica, lo que debe hacer diferente inmediatamente es guardar silencio. Nunca hablar con la policía para nada, ni para defenderse, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. La policía tiene el derecho de mentirle para sacarle información. También la policía le puede hacer preguntas de cosas que no tienen nada que ver con el caso y a veces lo pueden encontrar culpable de otra cosa que no tiene nada que ver con el cargo original. Puede ser de cualquier otra cosa. Nunca hable con la policía. La otra cosa también es nunca hable con la víctima. Porque si ven que usted está teniendo contacto con la víctima, número uno, eso puede ser una violación de la orden de protección que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado adicional. Y eso es independientemente si usted es inocente del cargo, porque si existe esa orden, usted tiene que obedecer esa orden de cualquier forma. La otra cosa también es que si usted está hablando con la víctima después puede decir que usted la estaba intimidando o la estaba tratando le estaba tratando de decir que cambiara la historia. Pues aunque sea verdad o no, usted no tiene el derecho de intimidarla o de aconsejarle a que cambie la historia. Eso es una violación del Código Penal de California, sección 136.1b. Eso conlleva una pena potencial de hasta 3 años adicionales. O por favor, no hable con la víctima para nada. Llame a un abogado. Si usted ha sido arrestado por haber cometido este tipo de delito, simplemente llame a nuestra oficina. Aquí estamos en el área de la Bahía de Norte, California. El número de teléfono es el 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.